Esta, mi barba de minoxidil. Tú quieres una de ellas. Yo era este que está acá. Necesitas saber cuánto tiempo dejar secar el minoxidil porque es muy importante para no tener problemas a futuro. Debes saber que el minoxidil es inventado para el cabello, por tanto hay que tomar cartas en el asunto. Esta zona de acá es mucho más rugosa, resistente y súper difícil de irritar. Más sin embargo, el tema del rostro sí, y es mucho más delicado. Por eso hay que cambiar un poco las reglas de juego para utilizarlo acá bajo total responsabilidad. El minoxidil se seca en solo 35, 40, 50 minutos. Por ende, entonces es supremamente fácil de entender que una vez se seca ya no se puede aprovechar por los poros, ya no se succiona el líquido y por ende no se aprovecha por los folículos pilosos que están ahí dentro. ¿Qué recomiendo y qué hice yo personalmente? Solo dejé secar por 2 horas el producto, que me parece un tiempo más que suficiente, y a partir de ese momento retirar con abundante agua, aplicar una crema hidratante o en su defecto un bloqueador solar si estás expuesto al sol, y con esto estarás perfecto. No olvides seguirme en mi Instagram y también en YouTube, estoy ahí para darte muchísima información. Nos vemos en el próximo video.